Al principio estaba todo muy bien. Era una nena muy estudiosa. Muy tímida, muy, muy coitada. Nos insistíamos ya que saliera con las amigas. Hizo que saliera un poco. Que deixara los libros. Padre, ¿usted conocía a María? No, yo no sé nada. No, pero, no siento... pero era de su parroquia, ¿no? No, de verdad, que pasaba algo raro. Yo siento muy, muy... no sé nada. María era una tía cojonuda. Algo que no entiendo es por qué no la dejaban vivir. Es que a su anaya era... Estaba tan triste, tan delgada. Era matadora. A ella siempre le gustó bailar. Entonces vi un anuncio que me llamó la atención. Y parecía buena gente. Buena gente. Era un peña un poco friki. Molaba y ese rollo ese antiguo, do Lindy Hop, do Swing y tal. Y acompañámosla a una festa del Lindy Bo. Lindy Hop. Lindy Hip Hop. Lindy Hop. ¿Falaste o falo eu? Vestían con chalequitos, gorras, un poco viejo para mí, la verdad. A nena parecía estar feliz. Pero a mí suábame raro. El ojo se me di cuenta. No era más que una secta. ¿Qué queréis? O espado no me deis a falar. ¿Es verdad que yo tuve que practicar un exorcismo a María? Déjame en Dios. Con frecuencia, lo que los habitantes de los pueblos llaman posesión no es más que la manifestación de una patología mental. La vida del mundo mira y cusa de tal manera. Reuníanse allí, bailaban como tolos, hacían posturas muy raras. Y hacían aquelorrios. Aquelarres. La nena cambió completamente. Salía todos los fines de semana, llegaba a casa muy tarde. Ya no era la misma. Joder, María era una rapaza nova, joder, lo normal es que saliera por ahí a pasarlo bien. ¿Qué quieres que te diga? O peor, era el jefe de la secta. Era de fuera. Y todos se seguían como si estuvieran poseídos. En ocasiones, el individuo afectado experimenta una fijación obsesiva en un líder al que manifiesta admiración. Tivemos que tomar una determinación. Fueron tres noites loitando con maligno. El individuo supuestamente poseído fantasea y fabrica imágenes que confirmen su supuesta posesión. Facían aquel... Aquelarres. Fiesto que es de esas dos Lindy Hop. Fabulaciones. ¿Verdade o mentira? ¿Posesión o enfermedad mental? ¿Aquelarres o festas para los devotos de Lindy Hop? Oh,